sociales. Por supuesto, primeramente agradecerles a cada uno de ustedes que estén presentes aquí en los medios de comunicación, que son los que van a poder ayudarnos a que esta información llegue a la mayor cantidad de hogares de nuestra ciudad. Antes que empezar un poco esta reunión, quiero agradecer a toda la gente que está a mi lado y atrás mío, que representan a casi más del 90% de las instituciones de nuestra ciudad, porque hoy Arroyito ha demostrado que si trabajamos juntos es más fácil y que seguramente las cosas salen mejor. Bueno, la verdad es que nos encontramos con un fenómeno meteorológico que hace años no ocurría en la ciudad y que no estamos preparados seguramente para tan hecho como el que nos ocurrió, ¿no? Más de 250 milímetros en menos de 10 horas, que hizo que ningún canal de desagüe ni ninguna forma que uno pueda contener o desviar el agua para que vaya a su cauce normal, en este caso como es el río, no hubo nada que hacer. La verdad que fue impresionante ver hoy en día cómo corría el agua por las calles, donde muchos de nosotros no nos acordamos haberlo visto como ocurría. Pero bueno, no es bueno que hoy hablemos de esto únicamente. Yo creo que lo más importante de esto es ver las instituciones juntas. Agradecer públicamente a la gente de bomberos, a la gente de la policía, defensa civil, toda la gente de la municipalidad del Corralón que han trabajado, ¿no? Que han realmente puesto el lomo para que no, aparte del problema climático, no tuvimos ningún inconveniente con los vecinos que tenían grandes complicaciones con el tema de la inundación. Voy a contarles una pequeña historia, ¿no? Que fue real, claro que sí. Esta mañana, bueno, claro, todos estábamos preocupados porque veíamos que venía mucha agua y no paraba de llover y se habían transformado más que nada la Baudaña en un río con un cauce de que traía mucha agua y muy rápido. Conjuntamente con la gente de bomberos pudimos rescatar a un anciano, ¿no? Don Agustín Carnevale, que estaba en la casa, que tiene dificultades para moverse. Entonces lo acompañamos los bomberos y ahí lo pudimos rescatar y evacuar a un lugar más seguro, que fue donde quisieron llevarlos sus familiares, ¿no? Lo mismo ocurrió con unos niños que la mamá es Cantaruti, en donde también tenían dificultades. Conjuntamente con la gente de bomberos también se hizo ese mismo rescate. Muchos hicieron la gente de defensa civil, también lo vimos el padre Gabriel en una piragua. Pobre piragua, ¿no? Y la verdad es que todos nos ayudamos y entendimos que este no era un problema de una persona, sino que de todos. Así que creo que ha sido interesante el trabajo en común con la gente de la cooperativa. Ha tomado contacto conmigo el presidente, en donde manifestó un total apoyo. Lo mismo lo hicieron los partidos políticos. El presidente del Partido Justicialista nos mandó la solidaridad y que no estaba hoy en Arroyito. Así que también es bueno que uno lo pueda decir. Se invitó a todo el poder legislativo. Algunos también tuvimos dificultades con el tema de las comunicaciones. Hoy es muy importante que esté también a mi derecha el vicepresidente Cepal, que tuvimos una tarea conjunta, ¿no? Más que nada con el tema del agua, ustedes saben lo que dificulta el tema energético, así que bueno, también se trabajó bien con el gas. De nota la clase de gente que vive en esta ciudad, de decir dar una mano, como nos llamaron la gente también de Rapid, que querían venir a la mano. Bueno, un sinnúmero de cosas que seguramente me olvidaré de alguno, en donde quedaré mal con alguien, pero mensaje directo con la solidaridad, creo que eso es lo que vamos a rescatar después de hoy. Y ojalá mañana estemos más duro le a trabajar para que realmente podemos ayudar. Lo que más necesita fue que el que más sufrió la inclemencia, ¿no? Así que nuevamente, mañana desde las 10 de la mañana, recibiendo el espacio social. Los relevamientos, luego en horas de la tarde con tres actitudes sociales las que se han registrado y después haremos monitoreo también en lugares que nosotros nos parece que la gente, hay gente que no quiere venir a pedir o venir a informar. Un poco de tranquilidad, que quizás en estos momentos por ahí uno los pierde. Yo hoy me enojaba un poco con la gente de defensa civil y venía y otro y se enojaba porque el mismo hecho de que ver que no dejaba de llover, que teníamos dificultades en distintos lugares, que por ahí no podíamos llegar
hacer la evacuación completa de la gente que nos llamaba a la MULI, llamaba a la policía, bomberos. Bueno, todo se fue arreglando y al final hoy podemos decir que, por supuesto, que esa tranquilidad ya es una realidad. Y si recorremos la ciudad, hace un ratito parecería que fue nada más que una lluvia, un poco de milímetros, pero hoy no tenemos más ninguna calle cortada con agua, no hay ningún sumidero que tenga alguna obstrucción. Hemos recorrido uno por uno los canales que desembocan en el río, están todos trabajando bien, por eso también es bueno que traslademos tranquilidad a la población, digamos que, bueno, las cosas están en un cauce normal. Pero sí me preocupa el mañana. Sí me preocupa mañana, donde hay que ayudar seguramente mucho más a la gente de lo que ayudamos hoy. Por eso ya todas las instituciones presentes nos han dicho que también quieren colaborar. Desde mañana vamos a estar por medio de la asistente social Viviana Berceli, que ya vamos a informar públicamente los números de celulares para que la gente pueda registrarse, y vamos a estar haciendo las visitas en cada uno de los domicilios para ver cuáles son las necesidades que tienen. Estamos sabiendo de que tienen muchas dificultades con el tema de los pozos negros. Sabemos que hay los elementos de primera necesidad que se les han mojado, como colchones, así que en eso seguramente el Estado va a estar dando respuesta rápida. Pero sí tengo que decirle que hace un rato la mayoría de instituciones que están aquí, por supuesto, las que tienen capacidad económica, ¿no?, han puesto a disposición también del municipio el listado, que cuando se haga este relevamiento también se lo comuniquemos a ellos, porque de alguna manera u otra van a estar colaborando. Y creo que eso también es bueno decirlo públicamente de la voz de un intendente, porque eso demuestra también de que ellos también tienen una sensación de lo que ha pasado y que están dispuestos a ayudarnos. Así que yo quiero agradecerle nuevamente a ustedes por venir y a toda mi gente que está aquí conmigo, porque la verdad es que para mí esto me deja contento, y sabemos que tenemos que seguir por este camino, de estar juntos, de trabajar juntos, independientemente que muchas cosas podamos pensar diferente. Yo les agradezco nuevamente a los muchachos que están acá. Por supuesto, las preguntas, las que quieran, más que esto, chicos, tienen a todo el mundo acá, ¿no? Pueden preguntar hasta el detalle. Acá estuvo la gente que hizo los rescates, las evacuaciones, los que recorrieron todo el pueblo, los que anduvimos un poco menos, pero aquí estamos todos, así que estamos a su absoluta disposición. Y nuevamente, muchas gracias por estar presente. Para el jefe de Defensa Civil, ¿cuál es la situación actual? Situación actual en la ciudad y respecto a los canales del sur que ingresan agua a la ciudad, y también cuál es la situación del río. Buenas tardes a todos. La situación de la ciudad hoy está prácticamente resuelta. Prácticamente no tenemos calles anegadas. Es un poco lo que estaba mostrando el señor intendente recién, de que pareció que fue simplemente una lluvia cuando alrededor de las 11 de la mañana por ahí no sabíamos para dónde ir primero por la cantidad de agua que teníamos en la ciudad. Por la segunda pregunta del cruce de los cuatro caminos, me decía Julián, bueno, ese camino lo estuvimos controlando gente de bomberos esta mañana con los motos. El informe que ellos nos dieron es que está normal, que no trae tanta agua. Es un periodo que hay que esperarlo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos de que vamos a trabajar durante 7-8 días. Los vamos a seguir 3 o 4 veces por día periódicamente para ver si el cauce de ese canal va creciendo o no. Y con el tema del río, esta mañana nosotros hicimos una medición alrededor de las 7 de la mañana, y alrededor de las 11:30 había sumado un 60%. Ese es otro, Julián. Perdón, 60 centímetros. Ese es otro de las cosas que tenemos que seguir controlando, que se van a hacer periódicamente. Justamente recién me pedían toda la gente de Defensa Civil, los brigadistas más que todo, que veamos cómo los vamos a organizar, porque nos han comentado que las compuertas de los diques se están abriendo. Nosotros dependemos del dique El Molino, todos lo conocen. Lo único que sabemos es que el dique San Roque, que ha abierto las compuertas 100%, el dique Los Molinos no sabemos. A las 19 horas, entre 19 y 20, yo voy a tener una comunicación con la gente de Alta Gracia, de Defensa Civil de Gracia, que son los que pasan la información. Ahí vamos a saber. Nosotros, depende de la crecida que ellos tengan en el río, nosotros tenemos unas 36 horas para que llegue aquí la agua. Bueno, ¿cómo están las personas que han sido evacuadas? Creo que hoy escuché a Ignacio que había dicho que eran 22. Y bueno, ¿qué posibilidades hay de que vuelvan a sus hogares?
Bueno, ahora tenemos, en este momento tenemos 30 personas. El estado es totalmente de salud perfecto. Los hemos hecho revisar por el médico pediatra, más que nada los niños. Se les ha dado por lo menos la alimentación que corresponde. Están alojados ahí en la dependencia que le da Casa de la Cultura. Así que esa es la cantidad de gente. Como la Casa de Cultura, ustedes saben, tienen varias aulas. Bueno, algunas se han hasta podido alojar hasta por familias. De los cuales 13 de estas 30 son de un cortadero de ladrillo aquí que está a 5 kilómetros al norte del Fuertecito y que son personas que son extranjeras. Eso se lo doy nada más como dato, por supuesto. Y el resto son todos de aquí, propiamente dicho, de la ciudad. Están en perfectas condiciones. Hoy el canal creo que pudo entrevistar también a algunos de ellos, así que están todos ahí. Lo estamos monitoreando, van a estar volviendo a su domicilio cuando la gente de Defensa Civil, la gente de Bolpero, les dé el ok, porque en realidad a veces uno con la premisa de volver rápido, a lo mejor uno puede ver que la parte eléctrica tenga algunos inconvenientes o algo, bueno, daremos el ok desde aquí, desde la dependencia que corresponda, pero se encuentran en perfecto estado, están acompañados por el personal desde ahí, con la directora de cultura, así que la verdad que tratamos que dentro de lo que es sacarlo de su hábitat, la puedan estar lo mejor posible. ¿Ha habido alguna comunicación telefónica con la gente de la provincia para el tema ayuda y con asistencia? Bueno, yo no, en la mañana, en el caso personal mío, yo lo llamé especialmente a Pasearini y me terminó atendiendo el teléfono del ministro Calvo. Le estaba alertando, informando que se venía Fulero en Arroyito, eran las 8:30, 9 de la mañana. Él me pidió públicamente que también lo dijese, por supuesto que el gobierno de Córdoba nos daba todo tipo de apoyo, pero que si pudiéramos esperar, que ellos estaban con una gran dificultad en la tordilla y balnearia, y que si nosotros podíamos contener con nuestros recursos, la verdad es que para ellos también le venía bien. Bueno, así hicimos. Sabiendo de que ya nos habían atendido el teléfono, que eso es muy importante, y bueno, le dijimos que si en caso de necesitar lo íbamos a estar comunicando. Gracias a Dios, hoy no hace falta. Vamos a ver un poco el relevamiento del día de mañana, porque yo me preocupa sinceramente un poco más el mañana que el hoy está resuelto. Mañana tenemos que ponernos a trabajar con muchas dificultades que tenemos en las calles de tierra. Hay que pedirle a los automovilistas y los que anden en moto que tengan mucho cuidado por la calle Perón. La calle Perón está muy cortada porque el agua ha ido pasando y se ha ido el río, entonces por donde ha encontrado el surco de para donde ir, la verdad que ha hecho pozos grandes, así que vamos a sacar un informe de prensa, pero aprovecharlo ustedes que tengan cuidado. Así que bueno, por el momento, sabiendo que tenemos el apoyo de ellos, pero no hemos requerido hasta que realmente lo necesiten. Sabiendo que los hermanos nuestros de la Torrilla y de Banearia la están pasando bastante mal, nosotros en Rodito tenemos una gran diferencia en muchas ciudades, que aquí cuando llueve y deja de llover, el agua se va más rápido y se va al río. Hay otros lugares que no tienen esta posibilidad, entonces se demora mucho más. Así que bueno, fíjense que el tiempo parecería ahora que sale un poco el sol, así que bueno, estamos un poco más tranquilos nosotros. No hay nada que lamentar, ninguna víctima, porque eso es lo primero que uno como intendente tiene que privar. El resto veremos mañana y lo iremos informando a ustedes a medida que se vayan dando los relevamientos, más que nada. Buenas tardes a todos. Aprovecho al señor Orlando que está acá presente para preguntarle un poco, hay sectores que todavía están sin luz. ¿Ese relevamiento lo están haciendo en la zona o ha tenido algún daño la cooperativa de los transformadores? No, los sectores sin luz son hacia el norte de la ciudad, corresponden a dos áreas de dos transformadores y es a pedido de Defensa Civil que se ha cortado la luz, porque son las zonas más afectadas. Y después tenemos algunas zonas rurales, algunos campos, algunos tambos, también sin el servicio, pero bueno, se está esperando que mejore el tiempo y los caminos para poder llegar a ellos. Ya están identificados, los socios ya han sido comunicados, así que la zona rural es secundaria porque depende también del estado de los caminos. Y otro evento no hemos tenido. Anoche hubo algún problema en el sector centro, que ya ha sido solucionado, hubo algún inconveniente en una línea subterránea, en la esquina de Vélez Sarsfield y Mitre, que hacia el mediodía de hoy se terminó de solucionar transitoriamente.
También hay que destacar que cuando hay eventos climatológicos como estos, no se puede intervenir hasta que no deje de llover y la condición no cambie, porque son trabajos de mucho riesgo. Entonces se demora un poco más la solución. En definitiva, por ahora solamente dos sectores del norte de la ciudad están sin luz. Esta mañana desde la cooperativa salió un parte de prensa donde decía que iban a hacer cortes preventivos. ¿Esto continúa? Bueno, los cortes preventivos es en concordancia con Defensa Civil. Son estos que se están manteniendo ahora. Sí, ¿esperan nuevas lluvias? Bueno, yo puedo decir que información que tengo, sí, se espera nueva lluvia en horas de la noche. Ningún pronóstico había acertado que iba a llover tanto, ¿no? Sí, no podemos decir que son lluvias de gran acaso o menos, ¿no? Pero sí se espera nueva lluvia más que nada esperando en horas de la noche. Bueno, estamos todos en contacto con todos los que hemos participado en el día de hoy. Bueno, esperando de que no sea como fue en el día de hoy.